Bienvenidos una vez más a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, en Justicia para Todos lo que pretendemos es que usted conozca sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de las bondades, los defectos, las deficiencias que presenta el Código Nacional de Procedimientos Penales. Quédese porque va a ser muy interesante este tema, que seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos de regreso a un comercial y entramos de lleno a este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de las bondades y las deficiencias que presenta el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para ello he invitado una serie de autoridades, una serie de peritos en la materia, abogados postulantes, amplios conocedores del tema, a los cuales les doy la más cordial bienvenida a este su programa. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor David Aboites, que tengo aquí a mi mano derecha, Aboites de la Cruz, que es abogado postulante, es un gran abogado en materia penal y bueno, aparte es un amigo muy querido de un servidor. Bien, tenemos de mi lado izquierdo a la doctora Diana Cristal González Obregón, que es doctora en Derecho Penal, especialista en Sistema Penal Acusatorio. Y bueno, me voy a permitir darle lectura a una parte de su currícula con la finalidad de que el auditorio conozca bien sus antecedentes, porque digo, es totalmente apta y es un honor tenerla en este programa. Muchas gracias a ustedes. Con respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, pues la doctora es, como bien lo dije, doctora en Derecho con mención honorífica en el Sistema Penal Acusatorio. Fue llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en juicios orales que llevó a cabo en Estados Unidos, en la Universidad Southwestern University School of Law, en Los Ángeles, California. También, es muy amplio, pero usted redactó en parte, por así decirlo, el Código Nacional de Procedimientos Penales en la PGR, por parte de la PGR, digamos, y en el Senado de la República como académica experta. Además de ello, es autora del primer manual práctico del juicio oral en México. Bienvenida a este su programa. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Y bueno, también tenemos aquí la asistencia de la licenciada Nelly Ivonne Cortés Silva. Bienvenida a este programa. Sé que usted es amplia conocedora de la materia. Gracias. Y bienvenida nuevamente a este programa. Bueno, pues para poder entrar de lleno al programa, le pediría... si me pudiera comentar un poquito qué es esto del Código Nacional de Procedimientos Penales a la licenciada Nelly Ivonne Cortés Silva, ya que pues el auditorio quiere empaparse un poquito de qué es esta parte, ¿no? O sea, ¿por qué nacional? ¿Qué es lo que pasó cuando llegó o cuando entró en vigor? ¿Por qué no? Todos los detalles que nos pudiera mencionar un poquito de eso. Gracias, buenas tardes. El Código Nacional es una ley sumamente importante para los que nos dedicamos al derecho penal. Bien. Y en particular a su procesamiento. Antaño existía, cada entidad federativa tenía la facultad de promulgar sus propios códigos de cada procedimientos estado, penales. Entonces, okay. Tantas entidades federativas teníamos, tantos códigos de procedimientos penales existían. Adicionalmente, el entonces Distrito Federal, más el propio Código Federal de Procedimientos Penales. Era prácticamente imposible que alguien tuviera control y dominio respecto de las normas procesales en materia penal. Era muchísimo, ¿no? Más allá del criterio que pudiese tener el juzgado en turno respecto a la interpretación del propio código, bueno, la norma en sí misma era abundante. Claro. Con motivo de tratar de unificar los criterios y precisamente por la envergadura de la reforma del 2008 que atañe a la materia procesal penal. ¿Esto llegó en el 2008? Perdón que le interrumpa. ¿Llegó en el Código Nacional? ¿Llegó en el 2008? No, la reforma a virtud de la cual se desprendió con posterioridad, que fue del 18 de junio del 2008, pues fue una reforma constitucional en la que se
estableció, se constitucionalizó el proceso penal, la forma de procesar a través del sistema acusatorio. El Código Nacional apenas recién cumplió 2 años, el 5 de marzo. Entró en vigor el 5 de marzo del 2014, es una ley muy joven. Joven, ¿no? Casi muy joven. Digamos. Recuerdo antaño la Ley Federal del Trabajo por años, muchísimos años, fue la nueva Ley Federal del Trabajo. Claro. Afortunadamente este código no tiene esa. Claro, y esa, ahorita ya entonces unificó como tal, o sea, ya no existe un código para cada estado. No, aplicaría a todas las entidades federativas, al ámbito federal, a la hoy Ciudad de México, y eso es importantísimo para las personas que se dedican al litigio. Bien. ¿Por qué? Porque ya van a tener una norma que les dé claridad, independientemente del criterio que se tenga por parte de los órganos jurisdiccionales en su aplicación, pero tendrán una certeza respecto de la norma. Recuerdo respecto a las normas procesales penales, en la Ciudad de México teníamos un tiempo para ordenar las aprehensiones y en otras entidades federativas no existía ese tiempo. Okay. ¿Cuánto? El tiempo de acuerdo con la carga de trabajo. Esa era una inseguridad jurídica para los que litigaban, por supuesto, pero principalmente para las personas relacionadas, los imputados en ese momento. Ah, en este código, digo, para efecto de los televidentes, ¿se mencionan y se describen los tipos legales penales que existen o es únicamente la parte adjetiva como tal? ¿Es la parte procesal de cómo se lleva el juicio y demás? No, para generarse este Código Nacional en el que solamente se establece el procedimiento, la forma en la que vamos a desarrollar el proceso respecto a los imputados, solamente la norma adjetiva, se tuvo que hacer una reforma al artículo 73 de la Constitución, donde se le otorgó precisamente facultad con el objeto de que se pudiera legislar en materia procesal penal. No así respecto a la parte sustantiva. O sea, la parte delitos sustantiva sigue siendo una facultad de las entidades federativas, de la Ciudad de México ahora, legislar en materia penal específicamente. Cada estado tiene sus propios delitos en su código penal, pero para efecto del juicio como tal se utiliza el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, ahora se trae a colación justamente la necesidad de que exista adicionalmente al Código Nacional de Procedimientos un código único en materia penal. O sea, que se describan todos los delitos para todo el país. Para todas las entidades federales. Y ya sobre eso nos vamos, para no estar usando diferentes códigos y todo. Sí, porque aún en materia sustantiva pues existe esta problemática. Claro. Y creo que hay aparte de algunos delitos que ni siquiera se contemplan de un estado a otro, ¿no? O sea, como que sí cambian dependiendo sus condiciones. Así es, ¿no? Por ejemplo, recuerdo uno, el abigeato, ¿no? El abigeato. No es un delito que se actualice en todas las entidades federativas. Claro. Porque dependiendo del lugar, de las condiciones del lugar, pues es que se van creando las necesidades y lo que tiene que ir custodiando la autoridad, ¿no? Sí, en la Ciudad de México un tipo novísimo de reciente creación es el maltrato animal. Claro. Que no se encuentra en todas las entidades federativas. Bien jurídico tutelado, digamos, ¿no? Ahora los animales que están muy de moda esa parte, ¿no? Entonces, a ver, por lo que entiendo es, entró hace 2 años, más o menos, este Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se aplica a todo, ya no necesito para nada acudirme al otro, al anterior código, o si ya todos los juicios ya son en base a este código nuevo. Siempre que en la entidad federativa se hubiese ya realizado la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional y, por tanto, del sistema acusatorio. Eso es lo que tienen que checar la gente que esté en este tipo de cuestiones, ¿no? Sigue ya para el 18 de junio de este año, pues bueno, ya tendremos una uniformidad en la aplicación del propio código, porque es el término límite, el plazo límite que estableció la propia reforma constitucional. ¿Y esto por qué hicieron este cambio? O sea, ¿esto se vino porque quisimos aquí en México o por estar igual que en la parte internacional o qué fue lo que pasó? ¿Por qué quisimos cambiarlo? Bueno, yo podría establecer más allá de todas estas razones que seguramente la doctora nos podrá nutrir mucho más. Como parte del Poder Judicial, yo sí podría reconocer que
El procedimiento penal que existía, que conocíamos como mixto, anterior a esta reforma constitucional, bueno, pues sí, estaba desgastado, francamente desgastado, terriblemente cuestionado. Había muchas anomalías. Y cosas. Finalmente, por la forma de procesamiento en ese entonces, la primera crítica que se realizaba, que se nos realizaba, es los jueces nunca están en el proceso como tal. ¿Por qué? Presentes, bueno, no estaban. Como porque la carga de trabajo no lo permitía. Bien. Es decir, había cinco audiencias desarrollándose en un mismo momento, había que emitir dos o tres sentencias al día, dos o tres autos de plazo constitucional, bien, un sinfín de acuerdos, 100 acuerdos. Okay. Y eso materialmente no lo permitía, pero tampoco lo justificaba, que los jueces no pudiéramos estar presentes, ¿no? Para los procesos como tales. Entonces, el proceso penal estaba desgastado en sí mismo y con una falta de legitimación absoluta. Bien. Porque eran... La gente ya no creía en el sistema. Sí, no eran transparentes, no había ciertas cuestiones en los juzgados que no permitían que las personas como hoy, bueno, pues puedan presenciar una audiencia, ¿sí? Que puedan tener acceso al juez viéndolo en la audiencia propiamente. Esto hubo un documental muy famoso incluso, ¿no? Que hizo que se acercara incluso mucho a esta parte de por qué no está el juez y por qué el juez hizo esto y lo otro, ¿no? Sí, bueno, yo en ese documental en particular, justamente lo que sí estaba era el juez en todas las audiencias, ¿no? Ok, sí. Bueno, sí. También, entonces, entiendo que este código como tal es novedoso, ¿no? O sea, sí estamos, digamos que a la moda jurídica penal a nivel internacional, ¿o nos quedamos cortos? Bueno, no sé si a la moda sería el término, digamos, el término, pero bueno, sí, Latinoamérica desde hace varios años ha ido desarrollando en diversos países o aplicando este sistema. Bien. Y finalmente, aunque no al 100%, bueno, pues se correspondería con sistemas anglosajones donde precisamente la vía es la oralidad. Bien. Y me parece, a más del código, el sistema en sí mismo es bondadoso. El sistema permite, no es la solución para todos los problemas, pero sí tiene muchas bondades. ¿Cuáles? Una de ellas es la transparencia. Entiéndase, la posibilidad de la gente de a pie, de los que no son abogados, de los que no tienen costumbre ni necesidad de estar en una sala penal, pues tener acceso al procedimiento en sí mismo desarrollándose. Y poderlo ver y que sea más transparente y todo. Ver cómo se resuelve, qué decisiones toma el juez, con base en qué información, porque ahí se está viendo. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Estamos de regreso y bueno, pues ya escuchamos a la licenciada Nelly Ivonne, más sin embargo sí me gustaría mucho poder platicar con la doctora Diana Cristal González, con la finalidad de que sé que usted tuvo mucho que ver, o digamos que su mano está inmersa en el código como tal, porque usted formó parte, por parte de la PGR, de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de diseñar lo mejor posible este código. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo le quedó su trabajo? Mira, muchísimas gracias, doctora Boitia. Muchas gracias, licenciado Héctor. Y, por supuesto, muchas gracias y felicidades por sus valiosas palabras a la jueza. Un honor estar con todos ustedes. Yo partiría y agradezco mucho la invitación en calidad académica, como doctora en Derecho, con el gran corazón y el alma que entregué, como muchos otros más, para la elaboración de este Código Nacional. Y yo, para contestar su valiosa pregunta, retomaría cuatro puntos que a lo mejor pueden contestar a grosso modo lo que usted valiosamente le preguntó a la maestra. El Código Nacional, ¿por qué llega? ¿De dónde nace? Porque el Código Nacional es una joya mexicana que hay que entenderla para poderla cambiar o para poder mejorar y para poder aplicarla. Bien.
El Código Nacional nace como una estrella, como un gran logro de México, para poder contar con un único procedimiento. Nace de la experiencia nacional que se tenía ya de un México muy valioso, de estados de la República que ya contaban con un sistema penal acusatorio, Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Veracruz, entre otros DF, en nuestra propia Ciudad de México, claro, donde ya había una experiencia. Pero ¿qué pasaba? En una atinada decisión de las autoridades y de la ciudadanía, porque este código fue acogido por la ciudadanía, porque participó la ciudadanía, claro, también en su elaboración, en el ánimo de decir, México está en un proceso de implementación. México no ha acabado de implementar los juicios orales. Y los juicios orales son parte de un sistema. Imagínense ustedes desde el constituyente de 1917 para elaborar 16 y 17 una constitución, sí, claro, un procedimiento penal que cumpla con estos requisitos constitucionales, uh-huh, y posteriormente hasta 2008 ver un cambio en paradigma constitucional y posteriormente era ya necesario un ajuste en el procedimiento que llevamos en materia penal. Había ya esfuerzos realizados en el país, había aplicaciones salidas alternas, había mediación, había conciliación, había incluso en el Estado de México negociación, había aplicación de un procedimiento abreviado, pero en algunos casos decían, bueno, se pide ante los jueces un procedimiento abreviado que es una forma anticipada antes del juicio oral para poder poner fin al conflicto penal sin que tengamos necesidad de un juicio y para los litigantes sin pagar un abogado, rápidamente ante los jueces, un juez de control de legalidad, se pone fin al conflicto penal. Claro. Pero ¿qué pasaba? En algunos estados, uh-huh, el juez nos escuchaba y decía, bueno, voy a escuchar para verificar los requisitos de voluntariedad, de legalidad, de consentimiento de las partes, uh-huh, y aceptaba el imputado su participación en los hechos. El juez verificaba que realmente las partes estaban bien asesoradas por parte del Ministerio Público, que por se parte de todos sus derechos. De todos sus derechos. Y entonces podía dar una sentencia absolutoria o condenatoria. Claro. Pero había otros estados que aplicaban ya el sistema acusatorio, que lo, uh-huh, aplican todavía. Y decían, bueno, pero aquí no nos suena lógico que si ya él aceptó los hechos, ojo, tocaremos, espero, en esta fin de entrevista, aspectos técnicos, porque no es aceptar culpabilidad de ninguna manera, pero hay un juez de control que está escuchando de manera inmediata, percibiendo el lenguaje corporal y las palabras, no solamente la teoría del caso del Ministerio Público, de la defensa, escuchando qué dice el imputado, pues yo sí, participé, como lo está diciendo el Ministerio Público, el defensor también así lo asume, no se opone en el procedimiento abreviado, uh-huh, y por otra parte la víctima, un factor importantísimo que, ojo, no es olvidado, ni debe ser olvidado, ni se le da menos, es igual de importante en el sistema acusatorio para el Código Nacional, cuando, claro, se creó en el sistema acusatorio, hay una igualdad, un equilibrio que se busca, y debe decir, pues yo sí consiento, estoy de acuerdo en la forma de reparación, juez, y por lo tanto no tengo ninguna objeción a que se lleve a cabo el procedimiento abreviado. Entonces, en algunos estados decían, pues el juez admite el procedimiento abreviado y la única sentencia que se puede llevar a cabo es la condenatoria. Entonces, ahí veríamos una disparidad que, aparte de los jueces, decían, bueno, entonces, ¿cómo lo aplicamos? Claro. Otros casos, analizábamos algunos códigos y decíamos, bueno, el código es para la ciudadanía. Debe ser sencilla, debe ser claro. ¿Cuántas veces en el sistema penal inquisitivo decíamos, bueno, es que quiero saber cómo va mi asunto, en qué etapa voy? Y llegaban las personas con un expediente, si bien les iba así, porque eran pocos los casos, sí, claro, sino es que casi nulos, decían, bueno, pague usted al abogado y que le explique, y primero tiene que pedir las copias. Digamos, sí. Entonces, para crear el código, entre otros puntos que abordaré de manera breve, si me lo permiten, decíamos, pero el ciudadano tiene que abrir un código y decir de manera sencilla, ¿cuáles son las etapas del proceso? ¿En qué parte estoy? ¿En qué parte estoy? ¿Cuándo inicia el proceso? ¿Cuándo se ejercita acción penal? ¿Cuándo termina el proceso? ¿En qué etapa estoy? ¿Qué tiene cada una de las etapas? Claro. En algunos códigos, por ejemplo, el Estado de México lo tenía, pero en algunos otros no. Entonces, había con estos ejemplos que les pongo ciertas cuestiones y el último que les pongo para ver también por qué nace este código, por qué México lo pidió, porque es una necesidad de México. Uh-huh. En la materia de recursos, teníamos en la experiencia nacional, en el DF la queja, la apelación, tenemos la casación también. En el nivel nacional se aplicaban varios recursos, pero en algunos casos decían, bueno, aplicando la casación, que es un recurso que la experiencia nacional previa al Código Nacional de Procedimientos Penales, uh-huh, era un recurso que se tenía para poder anular el juicio oral
o para poder anular la sentencia. Pero algunos estados decían, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a anular? ¿Qué actos vamos a anular? ¿Hasta dónde se puede retrotraer el actuar de los jueces por las violaciones que se dieron? ¿Y hasta cuándo es necesario totalmente, por violaciones graves al debido proceso, anular totalmente el juicio? No solamente modificar la sentencia, sino cambiar. En algunos estados decían, bueno, pues hay que revisar esa casación. Incluso algunos estados decían, pues aquí se va a realizar la casación, pero no se van a reponer todos los actos de un juicio oral, se van a reponer algunos. Había una reposición parcial y en otros total. Entonces, en el avance de México a partir de 2004-2005, que es la experiencia mexicana en la aplicación de un sistema penal acusatorio, empezamos a tener cada vez más experiencia, pero con frutos que había necesario armonizar y homologar. Entonces, el Código Nacional nace de la experiencia y de las buenas prácticas que retoma el Código Nacional, pero también contiene figuras que se analizaron a detalle para evitar la dispraxis que se presentaba en la aplicación, que es muy distinta a un diseño legislativo de un Código Nacional. Nace en un momento muy atinado. Yo, a título personal y como académica, les puedo decir que vi mucha unidad, vi mucha armonización, vi participación de autoridades, participación de ciudadanos, participación de académicos, participaciones de estados de la República donde ya se aplicaba el sistema acusatorio, como un gran logro. Ahora, preguntabas, cuando me decías, ¿es bueno el trabajo o no a título académico? Te diría en la segunda pregunta. Es bueno también, no solamente por cómo nació, sino porque también la pregunta que se hacía era, ¿pero se especifican los tipos penales o no? No. Porque el Código Nacional lo único que hace es para México decir, mexicanos, tenemos un solo procedimiento nacional. Aceleremos el proceso de implementación tan benéfico que pide a gritos la ciudadanía. Y entonces hay retos que a través de las autoridades, la CONAGO, la Conferencia de Procuradores, conferencias entre sociedad civil, empresarios, ha habido ya compromisos que se han tenido entre autoridades y ciudadanos, es decir, a ver, producto de un Código Nacional se tienen que adaptar los códigos sustantivos. Claro. Porque efectivamente decías algo bien importante, es que no es lo mismo cuando se roba, por ejemplo, un animalito o cuando se mata un animalito en una entidad que en otra. Claro. La experiencia en criminalística y en criminología, la vivencia de las entidades federativas no se vio necesario homologar qué es un tipo penal que debe ser de cierta manera penado en una entidad y en otra. No busca el procedimiento obligar a decir, bueno, vas a subir esta pena en tal estado y vas a bajarla en este otro, sino simplemente decir, vamos a tener un solo procedimiento para que aceleremos el proceso de implementación en beneficio de la ciudadanía y vamos a facilitar la comprensión de las figuras que se requieren para todos, para que para los jueces, para ministerios públicos, para defensores, para litigantes, para lo más víctimas, importante que todos, es la sociedad, las puedan comprender. Y entonces si vas a aplicar criterios de oportunidad, pues entienda qué son, porque no se entienden muchas veces. Si vas a aplicar una salida alterna, pues entienda que es una salida alterna. Si vas a aplicar un procedimiento abreviado, que se entienda que es un procedimiento abreviado. Si te vas a ir a un juicio oral, que se entienda. Bueno, que se entienda que es una acción penal privada, claro, que se especificó bien en el Código Nacional. Ahora, sí fue muy importante del Código Nacional limitar. ¿Qué es lo que sí se limitó? ¿Qué tipos penales, debido a la... más bien, más que los tipos penales, qué montos en las penas eran eliminados? Y bueno, sin mencionar cuáles no procedía, por ejemplo, en violencia familiar y delitos sexuales, por ejemplo, en cuáles te dicen estos no proceden, por ejemplo, estas salidas alternas. En cuáles, si la pena es de cierto monto o menos monto, no procede cierta figura. Claro. Para que entonces los estados de la República y el ámbito federal, el compromiso que se ha tenido es ya con este procedimiento nacional muy benéfico, bueno, vamos a adaptarnos. Bueno, y ya será de procuradores, de gobernadores, de diferentes autoridades que digan, bueno, en este sí vamos a adaptar, vamos a reformar nuestros códigos sustantivos, vamos a tener estas leyes orgánicas de cierta manera, vamos a abrogarlas y redactarlas, vamos a reformarlas. Y lo más importante es que también obliga a hacer manuales y de manera obligada también a hacer protocolos, porque cada una de las figuras que son muy importantes y creo que falta mucho entender el Código Nacional. Claro. Hemos escuchado muchos comentarios que son muy benéficos porque ayudan a hacer cambios, pero también me parece que hay comentarios que hemos escuchado que son desatinados y lo digo a título personal porque no se entiende cómo es estructurado el Código Nacional. Claro. Y la última
estamos a nivel jurídico internacional, yo te diría, el sistema acusatorio mexicano con nuestro Código Nacional, yo creo que nos ubica a la vanguardia necesaria para el país. No somos la novedad, puesto que Cuba, Costa Rica, Chile, Colombia, N cantidad de países ya lo tenían, pero México es un país que vive en un mundo globalizado. Estamos cambiando. Entonces, México necesita en materia de inversión, México necesita en materia de competitividad, México necesita en materia de transparencia, para hablar de anticorrupción, para hablar de transparencia, para hablar de una aplicación rápida, eficaz, eficiente, tener un sistema que atraiga este tipo de inversión y que dé transparencia y seguridad. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Continuamos con la doctora Diana Cristal. Bueno, se quedó en el uso de la palabra. Más sin embargo, yo voy por la calle, digamos, escuchando las opiniones de abogados postulantes, autoridades, incluso de legisladores. La opinión que se tiene como tal es que el Código Nacional de Procedimientos Penales sirvió mucho porque la gente ya no creía en la justicia, ya no creía y ahora están como esperanzados a que esto venga a revolucionar y venga a funcionar realmente lo que se ha visto por muchos años que no funcionó como tal. La gente ve que hay cuestiones internacionales en el sentido del el control de convencionalidad, el principio pro persona, toda esta parte de la integración, la interpretación conforme, el control difuso incluso. Y la gente cree que sí podemos ya estar a un nivel internacional apto para competir, digamos, con otros países, ¿no? Como tal. Pero también escucho otras personas. Y hay otras personas que me dicen, eso no va a funcionar. Una, y dos, señalan, se está negociando la justicia penal. A mí me roban y como a lo mejor me robaron mi billetera con a lo mejor, no sé, 1,000 pesos, ya no se hace todo un proceso penal, sino simplemente con que me regrese esa billetera con ese dinero, puede gozar de un criterio de interpretación, me parece que es. Oportunidad. Un criterio de oportunidad. Y eso la gente se queda, digamos que con la espinita de decir, bueno, pero sí me robó esta persona, ¿por qué lo dejaron libre? Entonces, en ese sentido, yo entiendo que, bueno, el juicio oral está diseñado para que lleguen hasta donde tienen que llegar los asuntos. No que sean importantes, sino que son asuntos más complejos, por así decirlo, y que hay otras formas de poderles dar salidas. Pero la gente se queda con la parte de, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, yo, el AMPA va a poder saber todo esto y pues se van a jugar el pellejo, por así decirlo, de cometer ilícitos, sabiendo que a lo mejor pues pueden gozar de este tipo de oportunidades. Ahí, ¿cuál sería su opinión respecto de eso? Porque esa parte, la gente duda, mi criterio en lo personal es que este sistema tiene que funcionar. Acomoda el lugar, pero tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque es lo mejor, teóricamente es lo mejor, está hecho por expertos en la materia, como los integrantes de aquí del panel, y a mí me interesa que funcione. Más sin embargo, sí escucho este tipo de preguntas. No sé luego cómo contestarlas y yo pues espero que ustedes las puedan contestar. También sí quisiera un poquito que nos comentara la diferencia entre el sistema inquisitorio y el sistema acusatorio, porque la gente ahora me dice, oye, pero a ver, ¿qué es esto de inquisitorio? ¿Era como la Inquisición? ¿Me quemaban los pies o qué era? ¿Y qué es esto de acusatorio? O sea, ¿ya me están acusando de todo a mí o qué está pasando, no? Entonces, obviamente la gente quiere saber qué es esta parte y qué fue lo que cambió con esta parte. No sé si nos pueda platicar un poquito qué fue lo que pensaron al hacer este Código Nacional en torno a esto. Con mucho gusto, licenciado. Mire, retomando en tres palabras,
lo que usted decía muy atinadamente, hablando de control difuso, la ventaja, entre otras muchas, del Código Nacional es que retoma las buenas prácticas de la experiencia no solamente internacional, sino también nacional, donde ya se ha venido aplicando el sistema acusatorio, pero también retoma las raíces y los contenidos a cabalidad de la reforma constitucional de 2008, donde ya se establece la obligación de nosotros de contar con un sistema procesal penal, acusatorio y oral, y también la reforma en materia de derechos humanos de 2011, en junio también, donde ya se retoma esta importantísima legislación a nivel internacional que de hecho se ve palpable en el Código Nacional. Ya se habla incluso no de una interpretación si la Constitución o los tratados, ya es una, como decimos varios, una interpretación en bloque, ¿me explico? Claro, sí. En beneficio de los individuos. Claro. El sistema inquisitivo no es que fuera malo, porque ningún sistema es perfecto ni podemos satanizar ninguno. Simplemente el derecho debe armonizarse y ser dinámico de acuerdo a las exigencias de la ciudadanía. Claro. ¿No? Como ejemplo de ello lo vemos muy claro en medios electrónicos. Ahorita tenemos ya redes sociales, medios electrónicos, tenemos N cantidad, y entonces tenemos que regular para crear un equilibrio entre la ciudadanía, claro, y que exista un Estado de Derecho. El sistema inquisitivo nace a partir de un momento histórico del país, se retoma con raíces propias internacionales, se enraiza en México y simplemente al avanzar el tiempo hay una exigencia de cambio de la ciudadanía. Y ciudadanía incluyó a las autoridades, ¿no? Decía muy bien la juez, el estar presente, pero a veces no se puede, no es que el juez no quiera estar presente, a veces no pueden estar presentes. A veces los jueces ven N cantidad de volúmenes de expedientes que humanamente quieren leer. ¿Y con este nuevo sistema sí podría? Claro que sí. Ahora, no significa que sea perfecto, ¿por qué? Porque no solamente se requiere un diseño legislativo, se requieren muchas más adecuaciones, que brevemente le diré, para que entonces sea una reforma eficiente y eficaz. Claro. ¿A qué me refiero? El sistema acusatorio es un sistema que parte de la transparencia, de la actuación de las autoridades para con los ciudadanos. Es decir, una justicia abierta a todos. Simplemente cuando se tiene una denuncia, una querella o registro equivalente que lo tenemos en materia federal, entonces se acude ante un juez y tenemos a través del principio de inmediación un contacto directo sin intermediarios con la autoridad. Entonces, ciudadano, vamos, acudimos con el juez y tenemos la representación, bueno, incluso si es acción penal privada, tengo constitucionalmente incluso el derecho de acudir ante la juez, sin necesidad del Ministerio Público. Eso ya está en la Constitución. Pero en un sistema escrito, inquisitivo, pues eso era realmente complicado. Yo no me lo imagino en un sistema inquisitivo mixto. Y si fuera de otra manera, voy y presento mi denuncia o mi querella por un robo, por ejemplo, ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, la investigación que tenía en el sistema inquisitivo, le obligaba a cumplir ciertos requisitos de forma que en la práctica, ojo, en la práctica se traducían en dilaciones, que por no tener una firma, un sello, la presencia de una persona que tenía que firmar, le daban una percepción a la ciudadanía de retardo en la impartición de justicia y en la procuración. Entonces, en el sistema inquisitivo acusatorio se le quita al Ministerio Público porque se digitaliza y se simplifica esa forma de acudir ante los jueces. Desde el trámite de una audiencia, por ejemplo, el estado de Oaxaca y Chihuahua, ¡pum!, a través de una digitalización que se llama un sistema de gestión, rápidamente se pide una audiencia, le llega directamente a los jueces, nos dan la fecha y la hora, y el Ministerio Público se notifica al defensor o litigante, ¡pum!, que tiene que ir a una audiencia el día de hoy, el día de mañana, y la presencia en el sistema acusatorio no me pide, no me requisita que lleve formalmente algo que le dé a la juez, sino que yo voy directamente con ella. Ella, por ejemplo, si hubiera una persona que por el robo que yo tuve, que rompieron la ventana de mi coche y entonces se detiene el vehículo de adelante, un ciudadano valiente detiene por flagrancia, como lo permite la Constitución, el propio artículo 16, la detención del individuo, lo lleva ante la Policía de Seguridad Pública y el propio policía lo lleva ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un tiempo de hasta 48 horas, lo presenta al determinar lo que le lleva el policía, la entrevista conmigo como víctima, la entrevista de otros testigos, lo lleva ante la juez y entonces terminan de contar sus 48 horas y empieza a contar las 72 horas que tiene la juez para que se pueda llevar a cabo un control de la detención. El control de la detención, por ejemplo, hablando de diferencias de sistemas, no es que no se hiciera en el inquisitivo.
Lo que pasa es que al haber un sistema escrito donde ella verificaba por mí, Ministerio Público, con una fe pública que ya no tengo en el acusatorio porque soy parte al igual que la defensa, entonces la jueza al verificar la detención, pues verificaba que yo, Ministerio Público, poniéndome en el supuesto dual ahorita del ejemplo, pues yo pongo como formato o requisito de vaya ya como malla que venía transcrita, que la persona es su voluntad, que fue detenido y se le leyeron sus derechos y entonces no me dio violencia y se conoce todos sus derechos, tuvo un abogado, cuando realmente en la práctica, aunque te lo firmaran, pues realmente ella no podía ver como juez si esto que le entregaban era posible. A diferencia del acusatorio, ella en una audiencia inicial, en la parte de control de la detención, me va a decir ella a mí, oiga abogada, dígame cómo fue la detención. Pero antes de que me escuche a mí como MP, poniéndome yo en la dualidad de víctima, me va a decir... Claro. Oiga, usted le dijeron por qué está aquí y al detenido le va a preguntar la juez, ¿usted le leyeron sus derechos? ¿Le dijo el Ministerio Público por qué estaba aquí? Entonces, hay una percepción diferente, no lo estoy idealizando eso, pero es una percepción simplemente por la lógica de los sentidos humanos en la que ella va a poder percibir lo que le voy a decir yo, lo que le está diciendo el detenido, se lo están poniendo en su presencia y ella puede verificar que los hechos que le está relatando el Ministerio Público versus el debate que le haga el defensor, puede ella valorar de una manera más rápida, sin papeleo, en una audiencia, ¿qué te gusta? ¿15 minutos? No digo que todas sean así, hay unas bastante complejas, si cambian de defensor, si el abogado no sabe el sistema acusatorio, si es su primera audiencia, que pasa muchas veces y también se entiende, N cantidad de cosas, pero cuando tú le preguntas a un ciudadano, oiga, ¿usted quiere que le entregue el papel y luego le explique el abogado? ¿O quiere usted ver a la juez y que le escuche la juez como víctima en la sociedad? Si eso lo decimos en las calles, te van a decir, pues yo quiero que me escuche la juez, ¿sí? ¿No? Y que me asesore un abogado, Ministerio Público, claro, porque no tengo dinero para pagar otro abogado. Claro. Y además un cambio importante que se incluye en el Código Nacional, como ejemplo de cambios de sistema, es ese asesor jurídico que está adicional al Ministerio Público. Y ese asesor jurídico, al igual que el Ministerio Público, tiene uso de la voz para defender a la víctima. Y el defensor también, público, litigante, hemos visto experiencias muy buenas de abogados que, mis respetos, tienen muy buena experiencia en las audiencias. Y entonces, ante la juez, sin la contestación y sin que tengan que hablar con el MP y pedirle a ver si llegó o no llegó, a ver, señoría, lo que le dijo el Ministerio Público, se detuvo a tal hora, pero ciertamente no se detuvo a esa hora, y mi defendido estuvo más de las 48, bla, bla, bla. Y rápidamente, en una audiencia inicial, que se traduce, tienes... Desde una calificación de la detención, se le formó la imputación, se vincula al proceso, se pueden o no aplicar medidas cautelares, se le fija el plazo para iniciar la investigación. 5 actos en 1 hora y media aproximadamente. Lo que se llevaba antes mucho tiempo. En un caso en Durango, en 28 minutos, aplicando yo el Código Nacional, se llevó un procedimiento abreviado con sentencia condenatoria, 28 minutos aproximadamente. Un muy caso bien, diferente a un sistema inquisitivo. Damos un corte comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, nos quedamos platicando con la doctora que ha tomado todos los micrófonos, pero no, es que es importante, todo esto es mucho... Es mucho que hablar, poco tiempo, pero seguramente la producción y un servidor los invitará a todos ustedes a otra segunda exposición, porque también sí hay mucho que hablar, ¿no? De las deficiencias y de las virtudes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo que quería comentar algo, ¿no? Que era importante. Sí, muchas gracias, licenciado. Yo quería nada más, a manera de conclusión de esta participación y para la valiosa participación de las autoridades que están conmigo, retomar de manera checklist algunas innovaciones que tiene el Código Nacional y que a mí, a título personal, me gustaría, como parte de las entrañas de este código, con tanto amor que se hizo en el país, que se retomaran. No estamos, los que todos participamos, a mi título personal lo digo, en que se hagan cambios. Claro que los cambios son buenos. De hecho, se tienen que hacer, porque el proceso de implementación cuando nace el código es uno, y cuando se va a aplicar ya con un código nacional a nivel nacional es muy diferente. Claro. Porque tienes estados donde no se había aplicado ningún código, no tenía nada, por ejemplo, Sonora.
Se hacen esfuerzos, pero no tienes un de una Ciudad de México donde ya tienes aplicación breve, pero de un código creado para el DF y ahora se aplica código nacional. Y tienes entidades federativas, tres escenarios muy distintos, donde, por ejemplo, un Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, que ya conocen perfectamente bien Durango un código nacional. Y tienes el ámbito federal donde ya se ha aplicado el código nacional de manera eficiente y eficaz, incluso criterios de oportunidad, donde de manera rápida en un robo de electricidad a una persona que producto del robo que hizo de electricidad se electrocutó con quemaduras graves, el Ministerio Público Federal rapidísimo decidió por la salud, que casi ya era un deterioro total del ser humano, aplicar un criterio de oportunidad y no se ejerció acción penal. ¿Me explico? O sea, se aplicó un criterio de oportunidad, específicamente así lo digo, y finalmente ya se puso fin a esa causa penal. Se aplicó un criterio de oportunidad. Pero de manera breve lo digo. El Código Nacional, de todas las virtudes que tiene, tiene de manera clara la explicación de cuáles son las etapas de un proceso penal. ¿Cuándo inicia el proceso y cuándo termina? ¿Cuándo se considera que se ejerce acción penal? Y eso es muy importante en materia de amparo, directo o indirecto, en materia de recursos. Claro. Eso no teníamos la certeza de manera armónica, ni los jueces, ni MP, ni nadie. Dos, establece figuras como las salidas alternas, que de manera amplia se alimenta el Código Nacional con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal. Tres, establece un procedimiento abreviado muy claro donde establece ya de manera lógica un encauce donde ya al haber aceptado su responsabilidad y verificado que el juez está convencido de la teoría del caso que le está diciendo el Ministerio Público y los requisitos de voluntariedad y legalidad, que se pueda tener una sentencia que en todo caso en la práctica es condenatoria. Aclara los casos donde aplican las salidas alternas y formas de determinación anticipada de manera muy, muy buena. Incluye por primera vez en el país una figura que yo creo que es importantísima y que tristemente muchos no abordan y que sería muy bueno, lo ruego al país que se toque, que es el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio es una figura propia de la etapa intermedia, donde está el embudo, donde se van a ofrecer, por ejemplo, ante la juez de control de legalidad, todos los medios de prueba que yo quiero desahogar en un juicio oral. Entonces, ahí hay un examen de legalidad para que no se permita en México que los medios de prueba obtenidos con violación a los derechos sean desahogados en juicio oral. Esa es una parte importantísima. Antes del descubrimiento probatorio, lo digo rápidamente, en los estados había un reto muy importante porque muchas veces los abogados y los jueces sentían, pues decían que ya estamos en audiencia. Llegábamos los abogados y hasta la audiencia descubríamos los medios de prueba. Oiga, ¿qué cree? Aquí está su señoría. Digo, no lo señalan, pues ofrezco el medio de prueba material, señoría, y ella preguntaba, oiga, pues ya lo vio el defensor. No, porque pues el perito me lo acaba de dar, o viceversa, el defensor. No, porque pues no quiero darle al Ministerio Público error que es de tener los defensores, ¿no? A conocer mi teoría del caso. Y los jueces decían, bueno, pero ¿qué hacemos? Estamos en la etapa intermedia. Incluso a mis jueces a título personal me decían, oye, Cris, ¿y dicto o no dicto el auto de apertura? Porque no tengo la certeza de que hay igualdad entre las partes. O sea, no conocen lo que se va a presentar en juicio oral. Y entonces, ¿cómo se valoraba si era legal o no? ¿Cómo lo admitían los jueces? Entonces, el descubrimiento probatorio se establece en el Código Nacional, en la etapa intermedia, y nos dice que es una obligación del Ministerio Público, es una obligación de la defensa, el descubrir en la fase escrita, posterior a la acusación y antes de la audiencia intermedia con los jueces, los medios de prueba para que las partes sepamos qué vamos a ofrecer ante los jueces. Quien no descubre, no ofrece ante los jueces. Pero hay algo bien importante, y cierro con esto, dos puntos que quisiera tocar. En el artículo, por ahí del 388 en adelante, pero es parte del descubrimiento probatorio, establece que como parte del descubrimiento probatorio no es solamente que intercambiemos lo que tenemos en las carpetas, establece el derecho que se tiene de la defensa, y aplica también de igual manera igualdad para la contraparte, pero que no se veía, a que conozcan ellos lo que tiene el Ministerio Público en la bodega de evidencias. No sé si no lo había escuchado jamás. Ciudadanos, tiene derecho el defensor, el imputado, a conocer los medios de prueba, verlos con expertos en la bodega de evidencias que están en custodia del Ministerio Público. Eso es algo importantísimo. Te llevo un momento rapidísimo. Cuando estamos en juicio oral y voy a incorporar un medio de prueba posterior y durante el interrogatorio, por ejemplo, después de que mi testigo posterior empieza a hablar de las características de la taza, por ejemplo, le pido al juez que me permita mostrársela al testigo para que pueda incorporar. Pero a veces el Ministerio Público o la defensa decían, oiga, señora, objeción,
pero es que yo esto que le voy a enseñar no es lo que yo tengo en la carpeta de investigación, en la fotografía. Y es que yo nunca tuve acceso a esa taza. Y entonces eso traducía en un problema para los jueces porque decían, ¿y cómo lo vamos? Permito que se admita como prueba, ya en juicio oral, no como medio de prueba en la intermedia, como prueba, no, porque si esto se admite como prueba en la etapa de juicio oral, quiere decir que es base de la sentencia que emiten los jueces. Entonces, en ese sentido, el escudamiento probatorio dice, no solamente se define, y atinadamente lo tiene el Código Nacional, al intercambio de los medios de prueba, sino que conozcas como defensor, que tú conozcas como imputado, lo que se tiene. Y además hay un plazo que se trae de 3 días para que acudas incluso con peritos prorrogables otros 3 días a que conozcas, obviamente en presencia del Ministerio Público y con la cadena de custodia correspondiente, por supuesto, a que la defensa, algo increíblemente bueno y positivo, pueda realizar los exámenes correspondientes o pedir a la Procuraduría que haga el examen que pide la defensa para que ahora sí, cuando estemos con la juez y ofrezcamos los medios de prueba, podamos tener un debate en igualdad. En igualdad, sí, claro. Y por último, en la materia de los recursos, establece la revocación y la casación, la apelación. La revocación en audiencia y fuera de audiencia, y la apelación. Pero se establece la apelación para las resoluciones en contra de los jueces de control de legalidad y la apelación contra las resoluciones de los jueces de juicio oral. Y algo muy importante es que permite que se valore en segunda instancia por los magistrados si esa apelación, que puede ser no solamente la modificación de la revocación y la redacción de una nueva sentencia, sino que puede anular el juicio oral, pero para la realización de actos, esta realización de los actos puede ser de manera parcial o de manera total. Y eso lo tendrán que decir los magistrados, y esto es buenísimo, porque ahí entonces no estás repitiendo juicios orales una y otra vez, que ciertamente en la práctica las víctimas te decían, oiga, entonces por un error de que no le gustó al defendido, su abogado, voy a tener que acudir otra vez en la violación, el secuestro que yo fui víctima. Entonces, eso, entre otras cosas que te puedo decir, más de 20, tiene de novedosos el Código Nacional y no se tenían en ningún código. Y creo que eso amerita no solamente creación de otras leyes o modificación de leyes, sino creación de manuales en criterios de oportunidad, manuales en descubrimiento probatorio, manuales de un procedimiento abreviado, salidas alternas, para que entonces los cambios que sean bienvenidos en el Código Nacional, pues sean los que se necesitan, y termino con esto. Se materialice todo. Claro, para que no tengamos un sistema híbrido, que ni sea acusatorio ni inquisitivo, sino que sea un sistema acusatorio, que respete el espíritu y los principios del acusatorio, pero que también atienda las necesidades que está pidiendo la ciudadanía. Bien. Licenciado Boites, usted ha estado muy tranquilo, pero... Si nos resta, pudiera... No, muy atento a los comentarios de la doctora. Y precisamente, bueno, pues mis compañeras panelistas han hablado de las bondades, ¿no? Y coincido con ellas. Uno de ellos, y yo también lo traía para exponer, precisamente es el principio de inmediación que rige y que, bueno, desde mi punto de vista es el que más me gusta a mí, porque ahora sí, como comentaban acertadamente mis compañeras, pues es uno de los que más nos gusta a nosotros como litigantes, seguramente a la gente, de que se tenga ese contacto directo con la justicia, ¿no? O con quien represente esa justicia. Pero bueno, también así como hay esas bondades, también existen esos bemoles, esas diferencias que seguramente el Código Nacional pues se tiene que ir mejorando con esas deficiencias que son detectadas, ¿no? Con el paso del tiempo, haciendo manuales, todo esto. Hay figuras muy, muy fuertes que desde que se publicó el Código, desde que entró en vigor en algunos estados, como bien lo mencionaban, pues ya se empezaron incluso a interponer amparos en contra de su constitucionalidad. La misma propia Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso algunos amparos precisamente por la estructura que tenía, ¿no? Primero hay que decirlo, es un código que nace sin índice. Yo nunca había visto una ley que no trajera índice. Esa es una de las primeras cosas que pudiera comentar como deficiencias. La segunda que considero como litigante, que ya se había eliminado constitucionalmente del párrafo quinto del 16 constitucional la fragancia equiparada, lo que se le llamaba, y ahora, de forma errónea desde mi punto de vista, viene el Código Nacional y crea un artículo 146, fracción segunda, inciso B, y crea la flagrancia por señalamiento, que es precisamente lo que se le llamaba flagrancia equiparada, que en septiembre del año pasado la primera sala de la Corte ya la declaró inconstitucional el artículo 267 del Código de Procedimientos
penales para el Distrito Federal que todavía sigue teniendo. ¿Por qué? Porque a nivel constitucional no se encuentra esta flagrancia por señalamiento. Se me hace que es un exceso que tiene el código en esta situación. Ajá, porque es el mismo supuesto que era de la flagrancia equiparada. Otro del tema del que ya comentaba la doctora Diana Cristal, que es el procedimiento abreviado. Yo creo que es un derecho del imputado, no tanto como erróneamente lo maneja el artículo 201 del Código Nacional, porque dice que debe ser a solicitud del Ministerio Público. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un derecho que se encuentra consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción séptima, constitucional, no lo puede ejercer la propia persona, el propio imputado, que puede decidir o no y renunciar a un procedimiento abreviado, irse a no ser juzgado ante un juicio oral, varios requisitos, pero que sea el Ministerio Público el que tenga que solicitarlo cuando se supone o debemos entender que es un derecho del imputado, relacionándolo esto con el artículo 18, porque él tiene del Código Nacional, tiene derecho a ser informado de esos derechos, y lógicamente si tú no le haces saber cuáles son sus derechos, pues él no puede acceder a ellos, ¿no? Entonces, es importante que eliminemos esa situación de que debe ser a solicitud del Ministerio Público. Claro. Yo creo que no puede ser el único afectado o beneficiado en un momento dado, pues debe de ser el imputado. Lamentablemente, me está avisando la producción que se nos está agotando el tiempo. Sí, yo los convocaría, insisto, a si se da la oportunidad que vuelvan a venir aquí al programa para que platiquemos un poquito más extenso. Lo que pasa es que es un tema muy amplio, claro, de bondades, de defectos, pero bueno, ahorita hemos abordado bastante a gusto el tema. Yo espero que próximamente acudan, ¿no? Bien, pues si usted tiene alguna duda, aclaración o algún comentario que desea hacer a un servidor o a cualquiera de los panelistas, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde usted puede localizar a cualquiera de ellos para efecto de poder platicar referente a alguna duda. Bien, si usted se ha perdido alguno de los programas de Justicia para Todos, en la plataforma de YouTube, por el nombre Justicia para Todos, aparece un catálogo donde vienen todos los programas que se han transmitido de este gran programa de derechos y obligaciones en favor y para que conozca la gente. Ojalá lo puedan ver, denos sus comentarios que son muy importantes para mejorar el programa y para sacar cualquier interrogante. Bien, pues no me resta más que agradecerles a los panelistas que nos acompañaron a lo largo de esta transmisión, a la producción por hacer posible el mismo, y bueno, agradecerles a ustedes televidentes que nos han acompañado, nos han sintonizado. Esperemos verlos la próxima semana, miércoles de la próxima semana, en un programa más de Justicia para Todos. Y recuerden nuestro lema: la justicia es ciega, nosotros no.